Live streaming is on. Estamos emitiendo ya, ¿vale? Estamos ya en directo. Molt bé. Bueno, así. Molt bon dia a tothom amb aquesta xerrada que ens farà el Fernando Blasco sobre matemàtiques i màgia, que ens ha costat una mica remuntar perquè tota aquesta cosa de la tècnica d'avui en dia feia molta por i fa tots justos moments encara estava fallant, però al final sembla que ho hem arreglat. Bé, Fernando Blasco és professor de la Politécnica de Madrid i ens explicarà el tema de les matemàtiques i la màgia i espero que us agradarà molt i que disfruteu. Per part meva, dir-vos que benvinguts a l'Anem per Més Matemàtiques, que espero que n'apreneu molt. Ja sabeu que les circumstàncies han estat molt difícils i que hem fet el que hem pogut i per això hem fet aquesta xerrada, que si surt bé, potser farem alguna més, segurament. Però tingueu en compte que, a més a més, les circumstàncies encara s'han agreujat des que havíem decidit fer totes les sessions virtuals. Però, en fi, és el que hi ha i hem d'acceptar-ho, no hi ha res més a fer. I, en fi, jo ja us deixo amb el Fernando, que no vull parlar més temps. I, Fernando, adelante, cuando quieras, por favor. Moltes gràcies. La xerrada serà en castellà perquè encara no puc parlar bé català. Però, i no una altra... Bueno, lo digo, lo entiendo bien, perfectamente. Yo, bueno, pues voy mucho con los amigos del MACA, de ADEMGI, de la Universidad de Girona. También tenemos un proyecto conjunto de magia y ciencia con Miquel Durán. Él es químico, yo soy matemático. Y, bueno, pues luego os hablaremos también de cosas de las que hacemos también con estudiantes. Y la idea es... que, bueno, algún día me gustaría poder hablaros en vuestra lengua, pero encara no puc, no puc parlar bé. Entonces, mejor lo hago en castellano, que estoy más cómodo, y como vosotros habléis mejor castellano que hablo yo catalán, pues lo vamos a hacer así. Bueno, vamos a hablar de magia matemática. Os dijimos en su día que si podíais preparar una baraja, también vamos a preparar algo con algunas hojas de papel. Normalmente, pues cada año, cuando se podía hacer el ANEM per Més Matemàtiques en cada una de las asociaciones de la FEMCAT, normalmente yo hacía una sesión también en Girona y presencial. Esta es la primera vez que vamos a hacer la sesión online. Ha habido algún que otro problemilla también de conexión de última hora, pues con la pantalla, con las cosas. Y nada, pues espero que os pueda aprovechar y que os guste. Vamos a empezar haciendo, yo os voy a explicar algunas cosas, otras cosas no las voy a explicar, pero lo que vamos a hacer es que os daré referencias para que lo veáis. Y además me gustaría, como lo hacíamos todos los años, que fuera participativo, es decir, en algún momento pues hablaré, pero en otros momentos me pararé para que seáis vosotros quienes hagáis alguna otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un juego. Luego ya os iré contando por el camino algunas otras cuestiones, pero vamos a empezar por un juego. A ver si no me falla ahora el sistema. Voy a cambiar de cámara. Vamos a poner un tapete para tener ahí un fondo para las cartas. Y vamos a ver si yo... tengo aquí la cámara en el tapete y vamos a compartir la pantalla. A ver, es esta. Vale. Bueno, pues entonces deberéis estar viendo ahora mismo, en vez de verme a mí, veis un tapete negro y ahí voy a poner 7 cartas. Entonces, las cartas que van... Vale, a lo mejor tengo que... sale un poco quemado. Voy a ver si así va mejor o poniendo otra luz. Es que esto es la parte que ha cambiado, porque hace un momento había sol aquí en casa y ahora por la ventana se ha ido la luz. Y, bueno, más o menos. Se distinguen, por lo menos se distinguen que son 7 cartas. Antes yo creo que se veía mejor, pero tenemos del 1 al 7, los valores del 1 al 7. Os voy a pedir que hagáis lo mismo que yo. Buscad una baraja, os doy un poquito de tiempo para que cojáis una baraja
cogéis una baraja y seleccionáis el palo, da igual, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es coger las cartas que van del 1 al 7, ¿vale? Fernando, dicen que se deslumbra un poquito. Sí, sí, lo sé porque lo veo yo en otra pantalla. Es que tengo un problema con la luz. Ahí mejor, vale. O a ver, incluso más arriba. Eso es, mejor, ahí, genial. Vale. Las distinguimos. Nos da un poco igual la precisión. Luego, cuando escriba, sí que puede ser un problema. Pero, a ver, ¿y si vuelvo a dar la luz? No hace nada. Vale. Bueno, entonces, tenemos estas 7 cartas. Lo que os voy a pedir es que cojáis las cartas con del 1 al 7. El que no tenga cartas, porque no haya cogido la baraja a mano, pues lo que puede hacer son 7 papelitos y poner los números del 1 al 7, ¿vale? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, las cogemos y recuerdo, a ver, ahí no, ahí se me va, es que hay como mucha luz, igual es peor. Voy a hacer una cosa para que se vea mejor, a ver, que es bajar la persiana para que no se queme. Y bajando la persiana se ve muchísimo mejor. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo las cartas del 1 al 7, acordaos, el as abajo, encima el 2, encima el 3, encima el 4, encima el 5, encima el 6 y encima el 7. ¿Vale? Bueno, pues cogemos el paquete y lo que vamos a hacer es, lo ponemos cara abajo y vamos a cortar. Cada uno que corte por donde quiera. Completamos el corte. ¿Vale? Y ahora, una vez completado el corte, lo que vamos a hacer es repartir en 2 montones otra vez. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vale? Ponemos un montón sobre otro. Cada uno que ponga el montón como le apetezca. ¿Vale? Pues yo qué sé, ponemos el montón de... Yo esta vez voy a poner el de la derecha encima del de la izquierda, pero daría igual. Vale. Y el que quiera que corte, pues cortamos. Cortamos y completamos el corte. Vamos a volver a repartir. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vale? Como antes, ponemos un montón sobre el otro. Si queremos, cortamos. Si no queremos, no cortamos. Y repartimos por tercera vez. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vale? Igual que siempre. Ponemos un montón sobre el otro. Si queremos, cortamos. Mira, voy a cortar por una carta, pero me da igual. Es cada uno que corte por donde quiera. Y ya está. Hemos terminado. ¿Vale? Cada uno habéis sido libres de hacer los movimientos que queríais. Habéis repartido, habéis cortado como queríais en cada caso. Entonces, ahora, la gracia del asunto es, fijaos y mirad la carta que se queda arriba del montón, ¿vale? A cada uno le habrá quedado una carta distinta. En mi caso es un 2. Como yo tengo un 2, lo que voy a hacer es pasar 2 cartas de arriba a abajo. Es decir, esta la vuelvo a poner como estaba y como yo tengo un 2, pues paso 1 y 2. Claro, el que tuviera un 5, pues tendrá que pasar 5 cartas. Y el que tuviera un 3 tendrá que pasar 3 cartas, ¿vale? El que tenga un 7 o pasa 7 cartas o no pasa ninguna, que sería lo mismo. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es la aritmética modular. Es, bueno, pues es, cuando tengo solo 7 elementos es como las horas, ¿vale? Las 13 horas es lo mismo que la 1. Bueno, pues con esto igual. El que le haya salido un 7 puede no pasar ninguna. Vale. Ahora ya tenemos el montón así y lo que os voy a pedir es que le deis la vuelta. Acordaos lo importante que es que cada uno ha hecho los movimientos que quería. Pero es que, aunque los haya hecho, si le deis la vuelta veis que abajo os ha quedado un as, después os ha quedado el 2, la siguiente carta ha quedado el 3, la siguiente ha quedado el 4, el 5, el 6 y la última carta el 7. Bueno. Yo espero que esto os haya podido salir. Es
Ahora, a ver si yo sé cambiar. Vale, mira, ahora se me ve a mí la pantalla. Eso no lo sabía yo, me veía yo. Es que quería. Vale, no, estoy sacando un montón de teclas y no me acuerdo cómo es. Bueno, pues nada. ¿Cómo recupero yo la pantalla? Quiero dejar de compartir. Ahora, ya, por fin, he dejado de compartir pantalla. Bueno, no sé, voy a mirar el chat. No sé si os ha salido el juego. Pero el chat de YouTube, claro. Yo es que estoy mirando el chat de Jitsi, no estoy mirando. Claro, es el chat de YouTube, Fernando, claro. Ya lo sé. Dice que les ha salido muy bien. Vale. Sí. Que nos lo explique, brutal. Te doy 5 estrellas. Bueno, muchas gracias. Si os ha salido, os merecéis ahora mismo pues un aplauso. Vale. La idea, luego vamos a explicar por qué. Bueno, lo que hemos hecho en realidad es un juego que es un algoritmo. Un algoritmo, pues, es una serie de reglas. Por ejemplo, cuando uno hace el famoso algoritmo de la multiplicación, pues normalmente lo hace siempre de la misma forma. Empieza por las unidades, luego sigue por las decenas y va corriendo los productos una unidad hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, pues esto es un algoritmo, un juego de cartas. Repasaremos después qué es lo que hemos estado haciendo. Vale, eso sería una idea. La otra idea que vamos a hacer, voy a intentar hacer otro juego, pero voy a ver si soy capaz de entrar en el YouTube, porque quiero ver, necesito leer los comentarios de... Necesito leer vuestros comentarios. A ver, esperad un momentito que me organice. Fernando, dime. Bueno. Aquí te dicen que grande, bueno, ¿cuánto dura la actividad? Bueno, la actividad más o menos lo que habíamos pensado era como una hora y media. Si os cansáis antes, pues lo dejamos, pero yo espero que no, porque es que al final nos va a dar poco tiempo a hacer cosas. Vale, no quería... Quieren saber si tienes canal de YouTube, si tienes Twitch, que eso lo hacen los que tienen Discord... Hay Twitter, lo que no tengo, canal de YouTube tengo uno, pero la verdad que el canal de YouTube que tengo yo ahora todavía no sirve mucho. Dentro de un par de años, pues probablemente, porque lo empecé para dar clases para mis alumnos de la universidad. El año pasado, como estábamos confinados, pues empecé a grabar cuestiones de cálculo en varias variables. Entonces, bueno, pues no puede que no os guste mucho, pero que os sea útil más adelante en algún momento. Fernando, es F Blasco X y Z, ¿no? Eso es, sí. Ahora lo pondré. Pondré la transparencia. Lo pongo yo ya. Vale, estupendo. Estoy ya viendo el chat. Por lo que quería verlo no era por los comentarios, sino porque voy a necesitar a alguien que me ayude con el siguiente juego. Y para hacerlo, pues necesitaba una persona... de los del chat que me vaya a ayudar. Hay voluntarios que veo por ahí, por ejemplo, a ver, el primero que salga que diga, me ofrezco, vale, es Sofía Fedorishin, ¿vale? Los demás vendrán después, muchas gracias. Sofía, te voy a pedir que busques un código de barras, ¿vale? Tú tendrás por algún sitio, tendrás a lo mejor algo con un código de barras. Y un código de barras, bueno, pues vamos a ver si lo es. Tengo aquí está el código de barras. Vale. Entonces, os iba a enseñar el código de barras, pero me cambia. Bueno, la presentación se va a ver. Voy a volver a ponerla. La pantalla. Y. Vale, ahí. ¿Veis? Ahí hay un código de barras. Y entonces, el código de barras, bueno, pues tiene aquí una serie de dígitos. Bueno, Sofía, te voy a pedir que me digas despacio, me voy a ir preparando, que me digas despacio los
primeros, el código de barras, búscalo, te doy un poquito de tiempo para que lo compruebes, pero que tiene, necesito un código de barras con 13 dígitos, como este. Hay algunos que tienen 8, pero me hace falta un código de barras con 13 dígitos. Vale, ¿no? Voy a estar atento al chat. Si, a ver, ahora cómo salgo de aquí. Yo creo que si le doy a compartir pantalla otra vez. Vale, justo, ya me lo he aprendido. Voy a estar atento al chat. Y, Sofía, ¿tienes ya el código de barras? A ver, estoy esperando. Vale, Guillem tiene uno, pero habíamos quedado que me iba a ayudar Sofía, que era la primera. Bueno, pues si no, algunos tienen, vale, pues ahora lo vamos a hacer con vosotros. A ver, Sofía. Ya lo tiene Sofía, ya lo tiene Sofía, ya lo he puesto por ahí. Estupendo. Sofía, entonces, voy a volver a cambiar. Ahora voy a dejar de leer. Lo paso. Voy a dejar de leer el chat, porque estoy, os pongo otra vez, eso que estáis viendo es mi pizarra, ¿vale? Es hacia allá, vale, sí, está entero, ¿veis? La pizarra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 huecos. El código de barras, hemos quedado que tenía 13. Entonces, lo que te voy a pedir es que me digas los 12 primeros, bueno, escribes los 12 primeros dígitos del código de barras. Te lo digo yo, ¿vale, Fernando? Eso es, justo, te iba a pedir eso, que me lo leyeras, porque yo no estoy mirando el chat. Entonces, 8. Dímelos despacio, porque un 8. 4. Vale, un 4, espérate, vale. Un 8. Otro 8. 0. Un 0. 0. Otro 0. 0. Uy, qué bien, qué suerte. 0. 0. Jolín, ¿de dónde habrá salido este código de barras? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora un 6. 2. Un 2. 3. Un 3. 8. Y un 8. El que no me has dicho es el que falta, que yo creo, y ahora nos dirá Sofía si llevo razón, igual me he equivocado, un 1. ¿Era un 1? No. ¿No era un 1 el que faltaba? Ay, qué pena. Vamos a ver. Voy a repasar las cosas porque es 0, 8, con tanto lío que teníamos aquí, un 8, 8, 8, 8 y 6, 14, 14. Ah, claro, aquí está el problema, aquí está el problema. Este es un 0, un 3, 3, 3, 3 y 4. Es un 3, ahora sí. Era un 3, ¿no? Sí. Vale, bueno, perdón por el fallo, pero con el lío de los 8 y esto. Bueno, pues os lo tendré que contar, ¿no? Esto os lo voy a contar, que es lo que... Ah, mira, estaba... lo que quedaba. El juego, en esencia, y ahora lo podemos hacer con otro de vosotros, es que los códigos de barras llevan incorporado lo que se llama un código de detección de errores, ¿vale? Un código de detección de errores lo que me permite es, pues, estoy borrando porque vamos a hacer otro. El código de detección de errores es una fórmula que nos dice si nos hemos equivocado en algún punto, ¿vale? Entonces, me vuelvo a ir a ver los comentarios y tenía, por ejemplo, alguien decía por ahí que tenía un código de barras antes, que es, a ver, yo tengo uno, Guillem Bayonga Guiteras tiene un código de barras, que conste que no lo digo porque tenga un escudo del Real Madrid, ¿eh? Que yo no, aunque yo sea de aquí, a mí no, yo no soy aficionado al fútbol, entonces
Guillem, ¿tienes un código de barras? Vale. Luego cogeremos otro. Es que era el segundo que había visto yo antes que decía eso. Vale, pues mira, vas a hacer igual que había hecho Sofía. Pásale el código de barras a menos la última cifra. La última cifra no hace falta que se la pases. La cuentas por el chat. La última de las... vamos, pones las 12 primeros números por el del código de barras y te quedas, no me dices el último. Y esta vez a ver si yo no me equivoco. La idea, y os lo voy a ir haciendo mientras jugamos con ello, es que, bueno, que hay una fórmula que os la diré después, ¿vale? La idea es, bueno, mientras lo va escribiendo, la idea es que uno coge y si suma las cifras que están en una posición impar. Sí, 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 los 12 números los pones en el chat. Si sumas las 12 cifras que están en la posición impar, ahora pondré mi... Bueno, voy a poner la pantallita... voy a poner mi... A ver, lo comparto la pizarra, ¿vale? Esta es. Vale, si uno coge y suma las cifras que están en una posición de las impares, pues la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y las... Bueno, la 1, la 3, la 5, la 7, la 9 y la 11, mejor, ¿vale? Y la 13, que la 13 no la sabemos. Y luego le suma el triple de las que están en posición par, lo que le queda siempre es un número que es un múltiplo de 10, ¿vale? Entonces, ¿tenemos ya el número de Guillem? Sí, te lo digo yo, ¿vale? Sí, sí, dímelo despacito como antes, los 12 números, y a ver si acertamos el último. 8. Un 8. 4. Un 4. 2. Un 2. 2. Otro 2. 6. Un 6. 0. 0. 0. Otro 0. 0. Otro 0. 2. Un 2. 8. Ahora un 8. 5. 5. Y 9. Y 9. Vale, si no me equivoco esta vez, yo creo que es un 8, pero vamos a hacerlo todos juntos. Yo creo que es un 8, pero por si me he equivocado al hacer las cuentas deprisa y corriendo, vamos a hacerlo todos juntos. Os he dicho que la fórmula era los que he señalado con una flecha verde, los sumo. Es decir, 8 y 2, 10, y 6, 16, y 0, 16, y 2, 18. Y 5, 23. 23, ¿vale? Son 23. Y el último, que no sé cuánto es, le voy a llamar X, ¿vale? Y luego tengo que multiplicar. No se ve el 23. Lo sé, voy a ponerlo más acá. Es que eso es por aprovechar pizarra. Gracias. 23 más X, ¿vale? Y ahora lo que voy a sumar es el triple de la suma de los que están sin flecha. Es decir, 4 y 2, 6. Y 06, y 06, y 8, 14, 14, y 9, 23. Es decir, ¿qué es? Me quedaban 23, pues no era un 8. Mira, me había equivocado. 3 por 23, 3 por 23, que estos son 69, 69 más 23, son 9 y 3, 12, 9 y 3, 12, 6 y 2, 8 y 1, 9. Ah, pues sí. Me queda 92. ¿Cuánto le falta a 92 para ser un múltiplo de 10? 8, ¿no? Pues justamente 8 es el número que me faltaba. El número X que estaba llamando, tampoco se ve, se ha salido de la pantalla, es un 8. ¿Vale? ¿Era correcto? Qué nervios.
Era, sí, bien. Bueno, muchas gracias. Vale, redoble de tambor esta vez. Vale, bueno, esto como me tengo que animar yo solo, porque como no os puedo ver, pues tenemos que animarnos de esta forma. Vale, ya hemos hecho dos juegos y me gustaría hacer tres juegos y luego ya empezamos a explicar algunas cosas y os doy algún comentario. Esto lo podéis hacer y hay otra versión también de este juego, ¿vale? Entonces, el tercer juego que vamos a hacer va a ser mucho más simple y lo podéis hacer con una hoja de papel. Esto es un juego geométrico, ¿vale? Hay veces que en magia uno en vez de hay cosas que lo llama las artes afines. Por ejemplo, la papiroflexia es un arte afín. No vamos a hacer papiroflexia hoy. Probablemente en alguna otra sesión lo podéis hacer porque tiene muchísimas matemáticas. Mira, ahora me entra el sol otra vez por la rendija si se ve así de una forma rara. Lo que os voy a hacer es, con una hoja de papel, os voy a pedir que la marquéis las dos caras, ¿vale? Entonces, yo como tengo aquí rotuladores, con el rotulador este azul voy a marcar una de las caras. Tampoco me voy a esmerar mucho. Lo que quiero es que se distingan las dos caras que tengo, ¿veis? Ahora, el papel por un lado es blanco y por el otro lado le he hecho rayas, ¿vale? La cámara hay veces que las ve y veces que no las ve, pero por un lado el papel es blanco y por el otro lado tiene rayas. Bueno, voy a hacerle unas pocas rayas más para que se distinga por la cámara, porque vosotros, pues a lo mejor no, simplemente con que hagáis rayas en un sentido os sirve, ¿vale? Bueno, entonces ahora tengo un papel con rayas y por el otro lado no tiene rayas, ¿vale? Sí, en un folio también vale, perfecto. No hace falta que sea cuadrado. Es que ahora sí que os leo. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ahora se estaba clareando. Esto es un problema porque se clarea, ¿vale? A ver si encuentro otra cosa antes de que se traspase el rotulador. Lo que vamos a hacer es doblarlo en 16 partes iguales, ¿vale? Es decir, si doblo por la mitad, se divide en dos. Ah, y cuando dobléis, siempre es bueno que dobléis para un lado y para el lado contrario, para luego poder manejarlo bien, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos es que doblamos por segunda vez. Así, no sé si se entiende bien cómo estoy plegando. Había plegado a la mitad y ahora una de las mitades la vuelvo a doblar a la mitad, ¿vale? Entonces, el otro lado también. Sí, hacia los dos. Tenemos que doblarlo hacia los dos lados porque lo que me interesa es que sea muy flexible, ¿vale? Entonces, lo tengo doblado ahora en cuatro trozos. Lo que hemos hecho es cuatro dobleces, que los voy a marcar para que se vean. ¿Vale? Las líneas estas que he puesto aquí verdes son los cuatro, es por donde he doblado. He hecho tres líneas y doblo para los dos lados. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya está doblado en cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en el otro sentido. Si antes habíamos doblado en vertical, ahora vamos a doblar en lo que sería el horizontal, ¿vale? Entonces, doblo, pues igual que antes, hago lo mismo que antes. Doblo la mitad y lo pongo para los dos lados, ¿vale? Una de las mitades la doblo al centro. Y lo mismo para los dos lados. Y ahora ya la otra mitad. ¿Vale? Bueno, entonces, os habrá quedado, aquí no se aprecia, lo voy a marcar con el rotulador, os habrá quedado en 16 trozos dividido. 4 por 4, 16.
Bueno. ¿Vale? Guillén Cabeza, voy otra vez a hacerlo con tiempo. Perdón si he ido muy deprisa. La idea es doblarlo así. Al final nos tiene que quedar doblado en 16 trocitos. Vale. Da igual cómo lo hagáis, el orden, yo ese es el que suelo usar, pero os tiene que quedar doblado en 16 trozos. ¿Vale? Os dejo un poquito de tiempo para que lo terminéis. Perdonad, que es que como yo lo voy haciendo aquí y voy corriendo, no veo por dónde vais y a lo mejor corro demasiado. Entonces, como mientras os dejo tiempo, lo que iba a hacer era... Os iba a enseñar algún libro, pero bueno, ahora después, ¿vale? Entonces, ahora viene la parte importante porque aquí tengo que cortar. Aquí tengo que cortar. Lo que vamos a hacer es marcar por dónde voy a cortar. Lo voy a marcar en rojo y os lo enseño. ¿Vale? ¿Veis? Ahí hay una especie de C, una forma como una C. Bueno, pues por ahí eso lo tenemos que cortar. Da igual que no sea cuadrado. Da lo mismo que sea que no sea cuadrado el papel, porque también sirve con un rectángulo, ¿eh? Yo era escuadrado porque tengo el taco de notas de mesa aquí al lado, pero nos habría valido, ¿vale? Entonces, la forma como lo hacemos ahora es, doblamos a la mitad, bueno, cada uno si tiene tijeras o lo que quiera, pero la forma como yo voy a cortar por las líneas rojas es, doblo así a la mitad y aquí, que se ve rojo, corto. ¿Vale? Y luego giro y corto por el otro trozo rojo. Entonces ya está. Ya me ha quedado cortado por donde está la línea roja. ¿Veis? ¿Vale? Bueno. Esto no puede que nos lleve un poco más de tiempo el hacerlo porque, pues eso, es una tarea que alguno se habrá equivocado, no pasa nada, porque yo esto, la primera vez que lo hice, pues también lo cortaba para el lado contrario. Entonces, son cosas que nos pasan. En matemáticas, pues normalmente nos equivocamos muchas veces. Había un profesor, que era Miguel de Guzmán. Miguel de Guzmán era un profesor de matemáticas que trabajó mucho en temas de... Sí, lo de color rojo forma una C. No, no es una E, es una C. A ver, lo de color rojo es este y este. La del medio no. Vale, lo que os decía, Miguel de Guzmán decía que cuando uno hace problemas de matemáticas es muy normal equivocarse. Entonces, si una persona hace 100 problemas y se equivoca un 50% de las veces... habrá hecho 50 problemas. Pero si una persona hace 10 problemas y no se equivoca nunca, habrá hecho solo 10 problemas. Entonces, en matemáticas es muy importante, bueno, y de hecho todos, en matemáticas y en la vida, aprendemos de los errores. Y si no aprendemos es porque somos un poco más brutos. Pero normalmente los errores nos ayudan a aprender, ¿vale? Bueno, entonces, ahora ya es cuando viene la parte curiosa. Esto yo hoy os lo voy a contar... pero lo suyo es que trabajarais por pares, ¿vale? Trabajar por pares estando en casa, pues si tenéis algún hermano o algún familiar, alguien que os ayude, lo podéis hacer. Pero si no, luego, pues lo pensáis vosotros. La idea es, yo agarro por el lado donde está hecho el dibujo. Recordáis que por este lado está pintado y por este lado está en blanco, ¿vale? Agarro esa pestaña que he cortado por el lado donde están los dibujos. Y lo que tengo que hacer es darle la vuelta. Es decir, que se queden, por este lado veis, está blanco y por este lado están los dibujos. Lo que tengo que hacer es doblar el papel de forma que hacia la cámara apunte el lado que está coloreado y hacia mí se quede la parte blanca. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues lo voy a hacer yo con una mano, que no sé cómo me va a salir hacerlo con una mano. Pero esto es una cosa que en principio
pues mira, oye, pues parece que sí. Ahora apunta para la cámara sin haber soltado, apunta para la cámara el lado que tiene colores y para mí me he quedado con el lado blanco. Bueno, bien, ¿no? Vale, pues este es vuestro turno ahora. Esto es una de las cosas que a mí me gusta hacer y explicaros, es una cuestión topológica. Sí, esto cambia. La topología es una rama de las matemáticas, que se preocupa no tanto como la geometría, que en la geometría podemos medir distancias, y la topología se ocupa de las formas. Y entonces, por ejemplo, la orientación. En este caso, sí, lo voy a repetir. La diferencia que hay es, si os acordáis, en la cámara se veía el agujerito, el agujero. Claro, es que yo no sé cómo lo veis vosotros, porque yo lo veo... Ah, sí, lo puedo, sí que lo puedo saber, cómo lo veis vosotros. Ah, esperad, que pongo el vídeo y igual se me... Vale, no quería liar, quería saber... Vale, nada, vale, se ve... Ya está, ya sí lo... vosotros tenéis, estáis viendo el agujero hacia la parte izquierda del papel. Estáis viendo el agujero hacia la parte izquierda del papel. Cuando yo ahora lo vuelva a doblar, vais a ver cómo en vez de al lado izquierdo, queda al lado derecho. ¿Vale? Que lo haga en grande, sí. Lo voy a poner en la otra cámara, ¿vale? Vamos a ver si con la otra cámara se ve mejor. Vamos a cambiar la cámara. Es esta... Y le digo que quiero... Pues ahora no me deja... Este no es, ¿no? Pues no me deja ahora poner la cámara como antes. Bueno, pues lo voy a hacer así, lo voy a acercar más a esta. No sé por qué ahora me ha fallado la cámara cenital, ¿vale? ¿Veis? El agujero... Tal como lo tengo ahora, vosotros lo veis el agujero a la derecha del papel, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es doblar y os cuento la forma. Primero doblamos, acordaos que está a la derecha y se nos va a venir al lado izquierdo. Doblamos primero los lados hacia el centro, ese y este, ¿vale? Hemos doblado hacia el centro. Ahora doblamos arriba y abajo. Doblamos el de arriba hacia el centro y el de abajo hacia el centro. Ahora doblamos este lado así hacia la izquierda y seguimos desdoblando en ese mismo sentido. Entonces veis que efectivamente... la parte que antes teníamos hacia la cámara, que era la parte coloreada, ha cambiado, ahora está la parte blanca, y este agujerito, el agujero este de aquí, antes estaba en el lado derecho y se ha venido al lado izquierdo, ¿vale? Bueno, os dejo otra vez otro poco de tiempo para que lo practiquéis y voy a leer a ver qué me decís. Si os ha salido. Buah, ni de coña. Bueno, Arnau, hay que... ¡Bien! ¡Bien! Ya veo que a alguien le ha salido. ¿Te rindes? Bueno, otro que le salió. Bueno, me alegro. Bien. Hay bastantes que os ha salido. Bueno, no pasa nada. A ver, esto es una cuestión que podría dedicar más tiempo a hacerlo. Pero como el vídeo se va a quedar grabado, yo lo que os recomiendo es que lo volváis a ver después y así me da tiempo a hacer más experimentos con vosotros, ¿vale? Otras cosas distintas. Pero lo hago por última vez un poco rápido, por si queréis sobre la marcha el verlo, pero vamos, el vídeo se va a quedar y lo podéis ver en otro momento, ¿vale? La idea es... Uno coge y dobla los lados hacia el centro. Este y este hacia el... Bueno, acordaos, ahora está por fuera blanco. Cuando acabe de doblar, se pondrá por el lado de colores. ¿Vale? Lo que hago ahora es...
es doblo los lados hacia el centro. Ahora, arriba y abajo hacia el centro, arriba. Y el de abajo hacia el centro. Ahora doblo el de este lado hacia el centro y sigo desdoblando en ese mismo sentido. Para acá, para acá, para acá, para acá. Y veis cómo efectivamente el papel cambia la orientación. Bueno, espero que os haya gustado este. Vamos a ver ahora qué ruido ponemos. ¿No? Un cohete que lanza. Vale. Bueno, pues este era otro de los experimentos que quería hacer con vosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es que os voy a explicar un poco qué es lo que hemos estado haciendo antes. Y luego, si nos da tiempo, seguimos haciendo más experimentos. Esto, pues lo que queráis. Vale. Voy a intentar poner otra vez la cámara, a ver si ahora me deja, que si se nos ha ido la cámara cenital, nos da la lata. No estoy compartiendo, a ver, bueno, la vuelvo a reiniciar y ya está. Vale, mientras tanto, pues lo que os voy a enseñar son algunos libros. Este libro, mientras lo voy a dejar aquí quieto y yo hablo, este libro es un libro de Martin Gardner. Martin Gardner era la persona que escribió durante muchos años la columna de juegos matemáticos en Scientific American. Luego ya en España, pues es la revista Investigación y Ciencia. Entonces, esta persona, pues, escribió muchos libros. Precisamente la semana pasada, el miércoles, celebramos el que habría sido su 106 cumpleaños. Nació en 1914. Mira, ahora no me deja compartir la pantalla. No sé qué le pasa, que le doy a la tecla de compartir y no me deja. Pues eso sí que es un problema. Vale, entonces, la idea de... ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Quieres que te ayude? Que no me sale la tecla, ¿no? Le doy a la tecla de antes de compartir pantalla y no quiere. Un momentito, a ver. A mí sí que me funciona, no sé. Tienes bajo a la izquierda, tienes una mano... Justo. Pues si ahí es donde le daba antes, pero ahora se ha declarado en huelga, decide que no... Que no quiere. Púlsale al del chat, luego haz ahí un par de algunos cambios, por si... No quiere. Bueno, da igual, ya nos apañaremos con la cámara que está. Es que yo quería la otra, que era la cenital. Voy a levantar la mano, voy a bajarla, pero no ahora no quiere compartir la pantalla. Bueno, como tenemos esta, pues da igual. Entonces, este libro es Carnaval Matemático, de Martin Gardner. Existe ahora en otra edición, pues, actualizada. Y esto a mí me lo regalaron, pues, cuando era más o menos de vuestra edad. Antes, en vez de haber eso, había una cosa que se llamaba BUP. Cuando yo estaba en primero de BUP, que viene a ser más o menos como tercero de la ESO, a final de curso me regalaron este libro. Y la verdad que me acompaña, pues, desde hace ya, pues, eso, casi 40 años de entonces. Es un libro en el cual, pues, Martin Gardner era mago aficionado y en todos sus libros vienen juegos de magia. Aquí viene, en este libro habla de un tipo especial de mezclas, que a lo mejor ahora las utilizamos también. Y bueno, pues yo os recomiendo que leáis, pues, alguno de ellos. Él tiene muchos libros, y ese en concreto es que es este, el libro que tiene, veis, tiene aquí post-it puestos por muchas partes porque tiene cosas interesantes. Habla de mezclas de cartas, habla de la geometría de Dalí. Mirad, esto es el corpus hipercubicus de Dalí. Habla de una visión de las matemáticas distinta a la que aparece en los libros de texto. Y a mí me gustó y mira, pues ahora estoy, pues, muy contento de poder poner en práctica cosas que aprendí entonces. Voy a ver el... no hay ninguna tecla. Bueno, no lo sé qué es lo que ocurre.
Vamos a hacer otro experimento. Os iba a explicar, os quería explicar por qué funcionaba el primero de los juegos que habíamos hecho. Entonces, la forma de fácil de hacerlo era con la cámara cenital que se me ha... Fernando, mira, donde tienes la cámara abajo tienes el telefonito, el micro y tienes una cámara, ¿vale? Sí. Mira, a ver, ahí tienes un triangulito hacia abajo. ¿Sí? Si ahí seleccionando la cámara que tú quieres te... Sale en blanco. Eso se ha quedado en blanco. Si le pincho seleccionando hacia abajo no sale nada. A ver, yo te diría, es que no pasa nada, es que te salgas de la sala y vuelvas a entrar, a ver si funciona, pero no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero... Igual sí, mira, voy a salir un momento, decid algo, no sé, me da cosa, pero casi sí, voy a salir a ver si con el truco este volvemos a arrancar y va bien. No sé qué le habrá pasado. Vale, ahora mismo vengo. Estoy y ya me deja compartir. Ha funcionado. Muy bien, venga. Muchas gracias. Nada. Vale, ha funcionado. Es algo que se habría quedado bloqueado. Vale, tenemos entonces las explicaciones de lo que habíamos hecho. Recuerdo el primer juego. Voy a agrandarlo porque está muy pequeñita la pantalla. ¿Vale? Incluso lo que voy a hacer es subirlo así para que esté un poco más alto. ¿Vale? El primer juego que habíamos hecho, teníamos, recuerdo, 7 cartas ordenadas de as al 7. ¿Vale? Lo vamos a repetir para que lo veáis. Si lo repetimos, bueno, vamos a ponerlo... Así, ¿vale? Lo repetimos, recuerdo cómo se colocaban. Abajo está el as, un poquito más encima el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿vale? Esa es la disposición que teníais. Si lo recogéis y cortamos, si ahí lo recogemos y cortamos, a ver, vamos a ver si yo corto. Claro, lo que ha ocurrido es que nos quedan los números, ¿veis? Nos quedan el 4, el 5, el 6, el 7 y luego vuelve después del 7 el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Eso es porque lo que estamos considerando es un orden cíclico. Imaginaos un reloj con solo 7 números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y lo que hacemos es que lo estamos recorriendo en este orden. Entonces, si uno en el reloj cuenta el número 13, ¿qué es? Pues el número 13 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 13 sería lo mismo que el 6. Claro, ¿por qué? Porque si yo hago 13 dividido entre el número de números que tengo, que eran 7, cabe a 1 y el resto son 6. Entonces, esto es lo que se llama aritmética modular, que más que nada es dividir y quedarnos con el resto. ¿Vale? Si el número que tengo es el 23 y empiezo a contar por aquí, ¿en cuál me quedaré? Bueno, pues lo que tengo que hacer es, si hago 23 entre 7, cabe a 3 por 7, 21 y me sobra de resto 2. Es decir, el 23 sería lo mismo que el 2. Bueno, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Veis? Acabamos en el 2. Entonces, esto es lo que había que tener en cuenta. Las cartas que las tengo yo aquí, las cartas que las tengo aquí, siguen en orden cíclico, porque veis, está 4, 5, 6, 7, y luego sigo, después del 7 viene el as, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, aunque cortemos,
Estos son las matemáticas de estas mezclas de cartas. Aunque yo corte, el orden no me cambia. Otra cosa es que mezclara, pero lo único que hago es cortar. Entonces, cíclicamente, veis, mira, me salen otra vez 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Eso es la primera observación de lo que hacemos. Ahora, las voy a poner de forma que estén como las teníamos ordenadas, porque es más fácil el explicarlo, pero la idea es la misma. Ahora, repartimos en dos montones. ¿Qué ocurre? Que cuando reparto en dos montones, en este montón me han quedado los impares y en este montón me han quedado los pares. Es decir, la distancia entre dos cartas consecutivas es 2, ¿vale? Ahora voy a poner un montón encima del otro. Vale, pongo un montón encima del otro. Pongo un montón encima del otro y vuelvo, si quiero, corto y si no, no corto. Pero vuelvo a repartir en 2. Vale. Entonces, si la distancia entre cada carta de un montón era 2 y vuelvo a dividir a repartir en 2 montones, ¿cuál será ahora la distancia que hay entre cada carta? Pues si 2 van a aumentar la distancia 4, ¿vale? Vamos a ver si es. Ah, pues mira, es verdad. Lo voy a poner para que estos los dejo ahí, para que lo veáis en el reloj que teníamos, ¿vale? 1 y 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4 son 2. 2 y 4 son 6. Es decir, que estos efectivamente están a distancia 4. Y los otros, 3 y 4, 7. 7 y 4, 1, 2, a ver, 7, 3, 4, claro. 7 y 4 son 4. Es decir, que cuando hago el segundo reparto, la distancia que me queda entre cada carta es 4. ¿Qué pasa si hago el tercer reparto? Si reparto por tercera vez, los pongo juntos, yo creo que ya os vais imaginando cuál va a ser la distancia que queda. Si en el primer reparto la distancia es 2, en el segundo reparto la distancia es 4, se va multiplicando por 2. En el tercer reparto la distancia va a ser 8. Entonces voy a repartir. ¿Vale? Y vamos a ver si la distancia es 8. Ah, claro, sí, mira. La distancia es 8 porque es el 6. Bueno, van para el lado contrario. La distancia, lo que nos han quedado es el 5. Mirad, es el 3. Si al 3 le sumo 8, llego al 4 porque sumar 8 es lo mismo que sumar 1. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si al 4 le sumo 8, me queda el 5. Si al 5 le sumo 8, me queda el 6. Y luego en el otro lado, pues lo mismo. ¿Veis? El 7 más 8, que es el 1, y el 1 más 8, que es el 2. Es decir, en cada reparto la distancia ha aumentado 8. Pero, ¿qué ocurre cuando la distancia es 8? Que es lo mismo que si fuera 1. Y por eso las cartas nos volvían a quedar ordenadas. La idea que había debajo de ese juego es esto. Y es un juego bonito, es un juego interesante que yo creo que tiene su gracia, ¿no? El otro juego que hemos hecho era el juego del código de barras, que bueno, que ya os lo he explicado. Lo voy a decir un poco más despacio para que no se os olvide. El juego del código de barras, lo que tiene, perdonad un momento que voy a moverla. A ver, ahora sí. Así mejor. Que se nos queda más limpia la pizarra. Vale, el juego del código de barras, lo que tenía era que si uno tiene un código de barras con 13 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, la suma de las cifras que están en sitios impares, ¿vale? La suma de cifras en sitio impar más el triple
de las sumas de los que están en sitio par. Ahí. Más el triple. Lo voy a poner aquí. Más el triple de la suma de cifras en sitio par, que es decir, estas, ¿vale? Tres veces tres por, esto es triple. Lo que nos queda siempre es, siempre queda un múltiplo de 10. Siempre queda múltiplo de 10. Mira, aquí nos queda más bonito que nos quedaba sin Dios. Creía yo que no quedaba. ¿Vale? Entonces, ese es el juego del código de barras. Entonces, ¿cómo es cómo se calcula el del último? Bueno, pues el del último se calcula viendo cuánto nos falta para que me quede un múltiplo de 10. Un juego parecido a este, y vamos a hacerlo ahora, ese os voy a pedir también que me ayudéis. Voy a mirar un momento el chat. Vosotros decidme quién me quiere ayudar, que antes había muchos pendientes. A ver, vamos a ver dónde tenía yo aquí el chat. Es que como me he cambiado de he apagado la sesión y la he vuelto a encender. Aquí está, vale. Uy, veo un montón de yos, No sé cuál es el primero, pero voy a mirar el primero que veo ahora. Pone Timmy05. Timmy05, ¿me vale? Vale, pues os voy a contar. Vale, ya está, ya le veo ahí. Ya se ha enterado. Vale, Timmy05 es, te voy a pedir que escribas números, bueno, tampoco tiene por qué ser, este es muy complicado, para hacerlo online. No me había dado cuenta yo que por el chat va a ser muy difícil, pero os lo quiero explicar. Entonces, bueno, lo que te voy a pedir es, claro, no lo puedo hacer así. Si uno coge, os lo explico, pero no os va a sorprender. Esto lo podéis hacer en casa, porque para hacérselo a los amigos. Pero si uno coge números, que cada uno os vais a hacer la magia a vosotros mismos, ¿vale? Casi mejor. Cogemos todos los números que van del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Cogemos los números que van del 0 al 9. Y ahora vamos a escribir un número de 5 cifras, con algunos de esos números. Ojo que no se repitan. Por ejemplo, pues podemos coger el 36902, ¿vale? Voy a quitarlos, los que ya he usado, que no me líe. El 9 lo he usado, el 6 lo he usado, el 2 lo he usado y el 0 lo he usado. Y otro más, y el 3, ¿vale? Entonces, cada uno que ponga los números que quiera. Y luego me quedan otros 5 números. Bueno, pues con esos voy a escribir otro número de 5 cifras. Pues, por ejemplo, el 71.548, ¿vale? Sumo estos dos. 8 y 2, 10, 4 y 1, 5, 9 y 5, 14, 6 y 1, 7, 7 y 3, 10, ¿vale? Y ahora yo lo que haría, si estuviera haciendo el juego como con vosotros delante y todo eso, os pediría, yo aquí se supone que no habría mirado nada, no habría visto cuál es el resultado de la suma. Lo que haría es, escojo un número cualquiera y lo pongo en un círculo, ¿vale? Entonces,
el sumo y pido que me digan los demás. Adiós, Joseph, que nada, que sé que tenéis cosas que hacer. Más o menos vamos a estar como media hora más y haremos algunas cosas. Luego ya, pues otro día, si tenéis tiempo, lo veis. Que un placer y a ver si otra vez nos vemos en persona, ¿vale? Bueno, sigo con el juego. Entonces, recuerdo, montamos dos números de cinco cifras con todos los números que van del 0 al 9. Sumamos. Entonces, rodeamos un número con un círculo. Yo puedo saber ese número sin que me lo digan. ¿Cómo? Pues miro me dicen los demás y miro la suma. 1 y 7, 8. 8 y 5, esto está mal sumado. Esto lo he sumado mal. Esto está mal sumado, ¿eh? 8 y 2, 10. 4 y 1, 5. 9 y 5, 14.